a los farolitos. Esto ha sido una locura. 2 años que se estuvo esperando para poder celebrar acá. Y pues, aquí se ve todo esto. Aquí en el Parque Concordia está muy bonito todo, la verdad. Ya van a ver. Miren esta toma. Fíjense que nos venimos por unas calles donde está un poco más solo de gente y miren lo que conseguimos. Fíjense que en el parque han hecho unos arreglos donde los turistas podían tomar un farolito para llevarse los recuerdos. Esto lo hacen a veces dependencias privadas o la alcaldía, porque por ahí llevan uno que no lo vamos a enseñar, que es una empresa financiera de acá de Huachapán, de que tiene su logo, por eso no lo vamos a sacar acá. Pero usted podía tomar ese farolito y llevárselo de recuerdo. Aquí ya vamos cansados, señores. Miren, ahorita nos dirigimos para el Hospicio San José. Ay, no me ven. Para el Hospicio San José, ahí le puedo enseñar. Esa es una escuela de niñas que...
que siempre es tradición de que la gente lo venga a ver porque arreglan. No sé si llevamos muy noche, porque ahorita cabe destacar que ya son las 9 de la noche cuando andamos ahorita acá. Empezamos el tour. Ahí se fue la luz. Empezamos el tour a las 7 quizás, va, a las 7 de la noche. Ya son las 9 y no hemos recorrido todo. Yo creo que no vamos a recorrer todos. Pero sigan viendo el video. Vaya, miren gente, aquí vamos ya por el hospicio San José. Lo pueden sacar un poco más de cerca, miren. Vamos a ver cómo han arreglado ahora ellos adentro de la institución. La verdad que siempre viene bastante gente. Esperamos ver por lo menos algo ahí que todavía hayan dejado la gente, porque a veces se toman los farolitos, pero ya les enfoco por ahí adentro. Gracias, igual, que le vaya bien. Mira esos farolitos de estrellita. Miren estos otros diseños de farolitos que hace un par de años se innovó, porque el tradicional, por cierto, no se lo había mencionado, es este farolito, y se han innovado nuevos diseños. Y aquí caminando por las calles de Huachapán, hemos terminado este tour aquí en Huachapán en el día de los farolitos. Así que espero que hayan disfrutado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y esperen un nuevo video. Un abrazo cibernético para todos. Hasta la próxima.